con muchos nervios al principio, pero luego ya me lo he pasado muy bien. No había estado nunca, las había visto siempre un poco desde fuera, me gusta. Y desde fuera sí las había seguido un poquito, que a los actos que hacen había ido, pero realmente desde dentro no, así con la camiseta, con el santo y eso, no había estado nunca. Y me ha gustado mucho porque pues forman una piña, ¿no? Y entonces eso es bonito y luego se recuerda a la gente mayor, no sé, se confraterniza mucho. Hacemos entrega del volante de plata, es hacia una persona o empresa que colabora excepcionalmente con la Fiesta San Cristóbal. Desde toda la vida, San Cristóbal tiene un apoyo fundamental y es en Alvear Distribuciones. Distribuimos tema de bebidas, tema de alimentación, bueno, en general todo. Uh-huh. Me encuentro muy orgulloso de que me lo hayan dado, no me lo esperaba. Que se levante don Antonio Domingo Vidal, que el volante de oro este año es para él. Mi padre fue el iniciador de la primera empresa de transporte de viajeros que hubo en Caspe, que duró hasta hace muy poco, por circunstancias de mercado. Los hijos hemos cogido el testigo, de hecho somos tres generaciones las que hemos estado implicados en el mundo del transporte. De hecho hay dos generaciones, que es la mía y la de mi sobrino, que seguimos implicados en él. Puesto como decía antes, yo me considero de los de que la carretera lo llamó desde que supo caminar. Y claro, en ese punto este reconocimiento es muy importante. Sí. La verdad que es una alegría celebrar San Cristóbal. Como he dicho hoy en mi discurso, mis padres eran camioneros, por lo tanto mi afición por San Cristóbal es única. Mi hija nació mañana, que es San Cristóbal, 10 de julio, por lo tanto es una fiesta estupenda. Se hacen todos los años, se ponen todo el programa, mucho interés, y la verdad que ha sido maravilloso.